Bienvenidos al Derecho del canal comunitario Sonson TV. Gracias por conectarse con nosotros como cada 8 días en esta nueva temporada en el año 2021 de Al Derecho. Temas de interés para ustedes, de actualidad, incluso algunos temas que ya hemos tratado en temporadas anteriores, pero nos parece importante hablar nuevamente de ellos para generar un poco más de conocimiento en torno a estos temas. Toda esta temporada, como lo hemos dicho, nos está acompañando el abogado Daniel Marín Aristizábal, de la Universidad Pontificia Bolivariana, a quien le damos las gracias por estar acá y brindarnos sus conocimientos. Daniel, bienvenido nuevamente. No, muchas gracias, Dairo. Estoy muy contento de hablar de estos temas, a pesar de que los dejamos en punta como en los programas anteriores, pero creo que a las personas y a los televidentes les va a servir bastante. El que nos compete hoy, digamos que tiene, usted ya nos hablará al respecto, mucho que ver con lo que tratamos en programas anteriores y en los derechos del consumidor. Específicamente hablaremos de la publicidad engañosa, tanto en medios de comunicación tradicionales como la radio, la televisión y la prensa, o lo que tenemos hoy en día que es las redes sociales. Hoy la publicidad va dirigida estrictamente, digamos, como que a estos nuevos medios emergentes, donde hay un gran público, especialmente el juvenil, aunque ya hoy cualquiera tiene una red social. Vamos a hablar un poco sobre esto. Y creo que es importante hacer una introducción en cuanto a lo que nos dice la norma. Por su parte, es bueno saber cuando estamos frente a una estafa. Para ello, el marco jurídico colombiano nos remite a la Ley 599 de 2000 o Código Penal Colombiano, que en el artículo 246 establece esta figura jurídica como un delito y que literalmente dice: el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artículos o engaños. Artículo 246. Bueno, Daniel, ¿qué podemos definir, aparte de lo que nos ha dicho la ley, que nos puede decir usted en cristiano sobre la publicidad engañosa? Bueno, Airo, es muy importante que sepan lo siguiente. Nosotros estamos hablando de un tema de derecho del consumidor, pero se ve complementado con un delito que se encuentra estipulado en el Código Penal colombiano sobre un tema de estafa. Nosotros no vamos a hablar mucho del tema penal, ¿cierto? Porque no es el caso. Pero es bueno que sepan que si frente a la SIC se genera un tema de publicidad engañosa, también pueden ir con ese documento frente a las autoridades judiciales para que dispongan de ese delito y como tal de esa denuncia. La publicidad engañosa, y nosotros nos hemos dado cuenta, tiene muchas características, ¿cierto? Dentro de esas podemos mencionar que a veces se omite información del producto o que dentro de ese producto se encuentra la información en inglés. Que eso ha sucedido mucho, Airo, y creo que sucede en las cadenas de alimentos, pues, y que uno cuando va a leer o está en chino, que uno no entiende nada, o está en inglés, que uno normalmente no es bilingüe, ¿cierto? Y eso es bueno que la gente lo tenga en cuenta, que toda la publicidad engañosa maneja unos requisitos para que en el futuro pueda ser, lógicamente, demandado o sancionado por la SIC, como ha sucedido en muchos casos. Te puedo mencionar el siguiente, y no es una sanción, sino que le inicia una investigación, y es sobre el tema de WOM. Este WOM es una institución que se encarga, lógicamente, que es una telefonía celular, y están diciendo que es un tema de publicidad engañosa y que se pueden demorar en el tiempo, sí, y que puede ser una sanción pecuniaria importante también, pero es bueno que nosotros sepamos, no nos dejemos engañar, leamos un poquito el Estatuto del Consumidor y leamos específicamente de la publicidad engañosa. ¿Qué tal, Daniel, si damos algunos ejemplos y giramos esta conversación en torno a ellos? En un programa anterior usted nos hizo referencia al de Jugos Hit. Voy a leer la sentencia o lo que dijo la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre este caso. La SIC le formuló cargos a Jugos Hit por presentar comerciales y piezas publicitarias en las que se asegura que el producto es hecho con fruta de verdad y es 100% fruta. La investigación se da a raíz de una denuncia que Red Papás realizó en 2017 sobre la publicidad de los jugos, pues estos apenas contienen un 9% de fruta natural y otros componentes como el azúcar y conservantes, es decir, que no es 100% fruta. La SIC inicia la investigación por el incumplimiento a las normas que reglamentan la forma y el contenido de la información, teniendo en cuenta que va dirigido y la publicidad es protagonizada
por niñas, niños y adolescentes. Bueno, es muy importante esto. Como es frente a los niños, hay una mayor protección y el Estatuto del Consumidor lo pone así, ¿cierto? Cuando tú pones una información para los niños, tiene que ser tan sucinta y tiene que ser tan clara que lo puedan entender. Cuando tú les dices, no, es que esta fruta tiene los conservantes, ta, 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 no. Sabes que va para una población que es vulnerable. ¿Cuál es la población vulnerable? Los niños. Haz esta información clara y, bueno, puedes tomar este jugo, pero este jugo tiene 70% de fruta, o tiene 5% o 9% como lo verificaron ahí. El niño en el Estatuto del Consumidor lo protegen mucho. Y si no fuera un niño y fuera por una persona ya adulta, tiene que ser para una persona racional o media. ¿Qué significa esto? Que tú y yo tenemos mucho conocimiento, ¿cierto? Por el tema de comunicación social y de derecho. Pero una persona que es del común, que camina por la Plaza de Sonsón y se pone a ver publicidades y se pone a ver como, el tema del caso, de los casos de Daniel, gana 100% de los casos. Eso para muchas personas no puede ser claro, ¿cierto? Entonces tienes que verificar en las publicidades para qué público vas. Daniel, el tema de alimentos, y creo que es muy recurrente verlo en publicidad, a veces por querer vender más, obviamente es lo que busca el producto y tener más compradores, recurren a este tipo de estrategias que son falsas, pero digamos que la SIC de oficio hace una investigación, o necesariamente los ciudadanos o alguna organización tiene que poner esa denuncia para que esa institución sea efectiva y acuda y vea que si está o no cumpliendo lo que es. La SIC puede hacerlo de oficio. ¿Qué significa de oficio? Ir ellos propiamente a hacer la investigación. ¿Pero qué es recomendable? Hazlo a petición de parte o la persona que se encuentra como víctima de esa publicidad. Y además, Dairo, la SIC se mantiene muy ocupada. La SIC se mantiene recibiendo denuncias todos los días. Es mucho mejor que tú hagas un buen documento, que te metes a la página de la SIC y puedes radicar esa demanda y esa denuncia. No te toca hacerla presencialmente. Ahí mismo, en ese documento, y es muy fácil hacer esa radicación de la demanda o la denuncia, para que lo sepan. Metas en allá, hagan clic en las páginas que les llaman la atención y demanden o denuncien. Pero sí es que es importante que tengamos presente en el tema de alimentos, que pasa mucho que un alimento que está envasado, que está procesado, pues obviamente no va a ser 100% natural. También nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a tener esa conciencia en torno a lo que compramos y a lo que nos venden, y ya es una decisión propia. Si a mí me dicen que ese jugo es 100% fruta y está empacado, sé que tiene que estar varios meses ahí o lleva varios meses ahí, pues no va a ser 100% natural. También nosotros como consumidores y como usuarios tenemos que empezar. Y si yo compro ese jugo, sé que no es 100% fruta, sino que, hombre, no tiene algún porcentaje, sí, pero uno como consumidor tiene que empezar a entender esas partes y qué es lo que consume también. Claro, es bueno lo que dices, pero también es que tengan en cuenta que la SIC dice o da, digamos, esta información al respecto. Tiene que ser una persona racional o una persona media, pues eso significa que no tiene que tener el conocimiento vasto de todo. Desafortunadamente, nosotros nos dejamos engañar muy fácil por el tema, por esos temas, y eso es un tema de publicidad engañosa, como tanto puede ser de alimentos como de servicios, donde buscamos pues un producto que nos llama la atención y nos dice en la publicidad o en la vitrina, esto quita la caspa en 2 días. No, pues eso también es tenerlo en cuenta, pero es algo que es publicidad engañosa, Dairo. Bueno, Daniel, vamos a una primera pausa en Al Derecho. Estamos hablando sobre publicidad engañosa y ya continuamos. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil. Positivo para COVID, pero aún no lo sabe.
Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos en Al Derecho, el tema es publicidad engañosa. Bueno, ahora hablemos de algunos requisitos, me imagino que no toda la publicidad es engañosa y alguna en algunos puntos. Por acá nos brindan como algunos ítems para tener presente. El primero de ellos dice así, si omite información necesaria para la adecuada comprensión de la propaganda comercial. Bueno, en este caso tiene que ser también como un manual de instrucciones donde diga para qué es ese producto, ¿cierto? Si no se dice para qué es, ahí estaría en el primer punto de la omisión para que se genere una publicidad engañosa. Digamos que, por ejemplo, algún caso en específico podría ser que usted haya tenido o que tenga presente que en algún momento haya visto o haya pasado que se haya omitido algún grado de información en lo que pueda incurrir en publicidad engañosa. Creo que en el pasado te hablé, y creo que fue en el derecho de petición, sobre un derecho de petición a una entidad de Samsung, ¿cierto? Ellos nos dijeron al final o en la respuesta que había unos términos de condiciones y restricciones, pero nunca vimos la información, o sea, omitieron información y nos hicieron responsables a nosotros. Eso en realidad es un tema que es complicado porque creo que el asesor de la contraparte respondió sin tener mucha información, ¿cierto? Pero eso sucede muchas veces, que se omite tanta información que lógicamente el consumidor no va a tener la necesidad lógicamente de hacer el derecho de petición, sino que se va a dar cuenta que esa especificación no estaba. Bueno, el segundo numeral nos habla, cuando la información indispensable para el adecuado manejo, mantenimiento, forma de empleo, uso del bien y o servicio, así como precauciones sobre posibles riesgos, no está en idioma castellano. Eso es muy importante, Dairo. Y normalmente la gente compra los productos en el exterior y en la parte de atrás dice cómo debe utilizarse, pero está en inglés o está en chino. Y uno dice, ¿cómo va a utilizar este producto? Eso es innegable que eso es una omisión por parte del productor y el proveedor que en cierta medida podría generar una publicidad engañosa. Pero es claro, Airo, uno tiene que buscar, no productos colombianos porque mucha gente le gusta traerlos del exterior, pero sí que tenga, digamos, la información para que en un futuro si tú vas a demandar por algún perjuicio, sepas por qué fue. El tercero, se establecen mecanismos para trasladar al consumidor los costos del incentivo de manera que éste no pueda advertirlo fácilmente, como cuando se disminuye la calidad o cantidad del producto o servicio o se incrementa su precio, entre otros. Sí, sucede mucho que en la publicidad dice que vale 100,000 pesos, y en realidad cuando le vas a comprar vale 250, pero eso es porque es posible, le cobraron IVA, le cobraron lo que no había, pues todo se lo cobraron, Dairo, y eso es bueno que la gente lo tenga
viene en su vitrina o en su publicidad. Vale 200 mil pesos sin IVA, vale 300 mil pesos con el transporte. Hay que verificarlo y tienen que poner esa información específica. Eso sucede mucho, especialmente con el tema de IVA. Incluso a mí me ha pasado que uno va, este producto vale 50 mil, ve tan barato. Cuando va, no, es que vale 50 mil sin IVA, pero ya va con el IVA, con otro tipo de cosas. El cuarto numeral nos habla de la información sobre restricciones, limitaciones, excepciones y condiciones adicionales para la adquisición del producto o servicio. No se incluye en la propaganda comercial y no tiene similar notoriedad al ofrecimiento del producto o servicio que se anuncia. Vamos a darte un ejemplo. En McDonald's o Burger King, que esas hamburguesas son deliciosas cuando tú las ves en la publicidad, pero cuando te la compran, dice chiquitica, chiquitica, ¿qué pasó acá? Eso puede dar publicidad engañosa porque no era el contenido que te daban en la propaganda comercial. Eso también sucede mucho. El quinto, se ofrecen productos o incentivos con deficiencias o imperfectos, usados, manufacturados, remodelados o reconstruidos, próximos a vencerse y de colecciones o modelos anteriores sin indicar tales circunstancias de manera clara y precisa en la propaganda comercial. Eso sucede mucho porque en muchas ocasiones nos venden el producto diciendo que es nuevo, pero fue usado. En esa medida se pierde un poco la garantía, ¿cierto? Porque si es usado, supuestamente ya no sería un año, como lo mencionábamos en el programa anterior, sino de menos tiempo. Y las deficiencias que podría tener el producto serían mucho mayores. ¿Por qué razón? Porque no está nuevo y porque genera como un daño para el consumidor porque no sabe cuánto puede durar o el vencimiento del producto. Listo. Y el último, el sexto, se ofrecen de manera gratuita productos, servicios o incentivos cuando la entrega de los mismos está supeditada al cumplimiento de alguna condición por parte del consumidor que no se indica en la propaganda comercial. Sí, eso sucede mucho es en Instagram, ¿sabes? Cuando vas a comprar el producto, no, es que te lo damos gratis y se ganó ese producto y es que no, pero te toca pagar el transporte. Y yo, pero ¿por qué si eso era gratis? No, eso es bueno que lo verifiquen. Y es un caso que yo te cuento de publicidad engañosa que sucedió hace poco, más o menos en diciembre del año pasado, y fue un tema de Elizabeth Loaiza, que es un personaje público que empezó a publicitar un contenido, no sé si era un dispositivo, que con ese dispositivo a los 2 o 3 minutos sabías si tenías COVID. Dios mío, eso fue algo muy bueno, pues si hubiese dado, pero eso generó publicidad engañosa y en cierta medida ya como era figura pública tenía una responsabilidad mucho mayor. Y yo le doy otra también de un personaje público muy conocido, creo yo más que Elizabeth Loaiza, que usted nos menciona, y es Natalia París, que promocionó gotas de cloro para curarse del COVID o que no diera COVID, además de publicidad engañosa, irresponsable, porque eso afectaba la salud. Incluso muchas personas, bueno, muchas no exagero, algunas personas en Estados Unidos y en otras partes del mundo, a raíz de rumores que circularon en torno al cloro, lo consumieron, se intoxicaron y murieron. Sí, no, es bueno que las personas que manejen Instagram y si son figuras públicas y nos están viendo en estos momentos, controlen ese tipo de publicidades. Antes de contratar con esa persona o con esa empresa, verifiquen que el producto sí esté viable o sea idóneo para lo que van a hacer. Yo he visto muchos personajes públicos que obviamente se aprovechan de, pues se aprovechan porque ese es su trabajo, no lo estoy diciendo en mala manera, de su reconocimiento público y publicitan algún producto, pero ese producto es engañoso, tiene algo falso. Reconozco varios aquí, creo que Leonel Álvarez con el tema de la cruz de Golgota era, no sé si estoy sí, mal, la de Yo Me Llamo, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. Amparo Grisales, bueno, otros personajes públicos, ellos también tendrían algún tipo de responsabilidad. Claro, porque ellos están vendiendo el producto. Tantos así que tendrían, si no son una empresa que diga Amparo Grisales AS, con el pecunio que ellos tienen, con el patrimonio, les tocaría pagar esa publicidad engañosa. Así que las personas que les gusta tanto el Instagram y que quieren ser figuras públicas, porque eso sí, en realidad da mucho dinero, haciéndolo de una forma clara y responsable, tengan en cuenta ese tipo de publicidades. Que no solo hagan publicidades por dinero, háganlo para que sea una manera idónea y que también sea una manera responsable para los seguidores, porque muchos seguidores tienen 15 años y se están tomando el cloro pues para aliviarse. No, eso es bueno que lo tengan en cuenta.
Bueno, Dani, ¿qué tal si hablamos de otro ejemplo de publicidad engañosa que la SIC multó para que nuestros televidentes lo tengan presente y avanzamos a otro tema que tenemos también por acá? Claro. El caso de Doña Gallina. La Superintendencia de Industria y Comercio multó a Koala por publicidad engañosa del caldo Doña Gallina Criolla. La pieza publicitaria promete que el nuevo Doña Gallina está hecho 100% de gallina criolla y esto, según la SIC, no es cierto. Además, nada garantizaba que el ingrediente carne de gallina que aparecía en el empaque fuera exclusivamente carne de esta ave. Pues, Dairo, es muy clara la SIC. Tienen que dar información que le generen al consumidor claridad. En esa medida, necesitamos que las publicidades, no como Red Bull, pues que nos da alas, no, pero que nos dé, digamos, una publicidad que nosotros entendamos y que no nos ilusionemos con el producto. Desafortunadamente las publicidades han cambiado mucho y ya no son tan utópicas, pero nosotros se lo estamos dando a un público en realidad, un público que necesita ver para qué es ese producto y que nos digan también las restricciones. Una de estas es el tema del consumo de bebidas alcohólicas, que siempre en la parte de abajo de la publicidad aparece en cuánto porcentaje tiene. Y el tema de las sugerencias, que no puede tomar tanto, que es para ciertas personas o cierta edad. Eso ayudaría mucho para que en un futuro esa empresa como no se vea, digamos, multada. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Daniel, y también habíamos tenido acá presente hablar sobre el tema de las propinas. En Sonsón, pues yo hace mucho rato que no salgo a establecimientos comerciales, pero no es muy común en ciudades como Medellín, sí, cuando he tenido la oportunidad de estar en estos, incluso en algunos almacenes o sitios, le dicen a uno, no, es que la propina va incluida dentro de bueno, ¿cuánto es? Son 50 mil y 5 mil de propina. Yo, ¿cómo así? No, es pues voluntaria. Qué bueno que, que esté usted acá, Dani, para que nos... Bueno, a pesar de que es un tema aparte, es un tema también del consumidor, sí, ¿cierto? Entonces, la ley 1935 del 2018 habló del tema de las propinas. Lo vamos a hacer de una manera rápida, pero digamos, el porcentaje mayor para poder dar la propina voluntaria es del 10%, pero como tal el mesero que va a la mesa y le dice, es tanta plata, quiere la propina, eso es lo que debe hacer, decir si la propina va incluida dentro de la factura. Si no lo hace, eso es un tema también que va a ir frente a la SIC y uno va a decir, ah, bueno, puse un videito que todo el mundo utiliza, los videos de Instagram o los videos de WhatsApp para ver que el mesero sí te dijo que la propina era voluntaria, que lo hiciera o no, porque podría ser investigado por la SIC. Ahora, es muy importante y te dirán, oiga, pero con ese 10% que ganan esos establecimientos, ¿para quién va? ¿Se lo va a quedar el empleador o solamente va a ser para el mesero? No, en realidad es una manera autónoma, pero por lo general dicen, bueno, tanto para el mesero como para el cocinero, como para todas las personas que trabajaron ahí, tiene que haber un porcentaje, ¿cierto? Que debe ser repartido en el mes siguiente a la propina. Es decir, tiene un mes para que el empleador haga esa distribución. Si no lo hace, podría ser sancionado por la SIC. Y lógicamente en la ley 1935 le da una facultad gigante a la Superintendencia de Industria y Comercio para vigilar ese tipo de entidades, tanto que tiene como 19 puntos dentro de un artículo para hacer ese tipo de vigilancia. Tengan en cuenta, la propina es voluntaria, usted no es necesario que la dé, y si le quiere dar una propina a esa persona en específico, no se lo dé sobre la propina voluntaria, sino que se la da más fácil en efectivo. Porque usted dice, el que me atendió mejor fue el mesero, y el cocinero se demoró mucho. Si tú lo haces por propina voluntaria y lo pones en la factura, en realidad se lo estás dando a todos, ¿no? Dárselo al mesero. Y eso ayudaría mucho para un tema de que el mesero cada día más sea mejor el servicio. Y si tú ves que el cocinero lo hizo bien, pues entonces paga la propina voluntaria del 10%. Bueno, Daniel, hemos tenido yo lo referencio como un bloque de programas en torno a los derechos del consumidor, muy importante para que lo tengamos presente, para que sepamos reclamar,
que existe la norma, que existe la ley. Daniel ya nos ha invitado mucho a leer sobre los derechos del consumidor para que podamos reclamar, para que exijamos el cumplimiento de nuestros derechos. También es importante que como consumidores también tenemos unos deberes en torno a esos productos o servicios que adquirimos, y que también es importante tenerlos ahí presentes y que no simplemente reclamemos los derechos, sino que también hay que cumplir los deberes. Hay uno y hay del otro lado. Daniel, muchas gracias por estar en Al Derecho con nosotros, informarnos sobre este tema tan importante. No, para mí es un placer, Dairo, y que la gente sepa, puede meterse a la superintendencia y hay un link que le habla de formación. Esa formación puede a ustedes ayudarle a que en el futuro esos derechos que ustedes tienen o esos deberes que ustedes deben cumplir los tengan más claros. Espero que en ciertos programas hablemos también de estos temas, porque todo es un complemento, y como lo hablamos fue de publicidad engañosa y hablamos de un delito, que la gente sepa. Y por último te lo digo, instrúyase, lea un poquito y métase internet, que eso le ayudaría mucho. Bueno, Daniel, muchas gracias nuevamente. Lo invitamos a próximos programas para que terminemos esa temporada usted brindándonos sus conocimientos. A los televidentes, muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa de Al Derecho por Sonson TV.